Siempre que te hemos requerido, has estado allí. De hecho, te hemos llamado y no pusiste, según nos comentó Mario, ningún problema en venir. Sí, sí, vamos a poner la fecha y quiero estar con vosotros. Y entonces te consideramos uno más de la banda. Para nosotros es un orgullo que vengas a compartir tu música con nosotros y por eso llamo a Aida, como secretaria de la banda, que nos va a leer unas palabras. Bueno, Joaquín, después de todo esto que agradecer, Mati, me hace mucha ilusión decir que has visto crecer a mí y nos has visto crecer a todos. Que la Junta Directiva y la Asamblea General de la Asociación Cultural Banda de Música Alba de Tormes ha acordado nombrar socio de honor a don Joaquín Jerico Trilla con motivo de este 25 aniversario que estamos celebrando y como reconocimiento a tu colaboración constante con nosotros. Pero llegó Mario y lo revolucionó todo.
Ahora el título de la película había cambiado. A partir de ahora pasaría a llamarse Y con él llegó el escándalo, como la película que dirigió con tanto éxito Vicente Minnelli en 1960. Vino a saludarme al conservatorio un día y, claro, como nos conocíamos de la época de estudiantes en el conservatorio de Valencia, que ya nos conocíamos de jovencitos, aunque yo no sabía que él estaba aquí, claro, pues fue una alegría tremenda. Y ahí empezó todo. Lo primero que hizo fue rescatarme de aquella pensión somnolienta y ofrecerme su casa como la mía propia. Sí, esas cosas pasan, al menos en la vida de quienes rodean a Mario. Así que desde ese momento, Mario, Gertrude, la pequeña Ida, de 2 añitos, y yo formamos una familia unida, con todo lo que... Pero yo no sé si fue
que le encendió la lucecita al director de la Escuela de Tauromaquia, que empezamos a hacer pasodobles para los toreros, que si no lo íbamos a cortar, estaríamos todavía escribiendo pasodobles a los toreros. Pero bueno, de aquel proyecto salió pues Javier Valverde y Temple y Majeza de Juan Diego, con letra de Toño Blázquez, que es, como todos saben, colaborador asiduo de la banda también. Pero entre pasodoble y pasodoble, Mario había programado mi concierto para dulzainas en el Palacio de Congresos de Salamanca, y en este evento participaba también la artista de castañuelas Pilar Grande, a quien mi obra de dulzainas le impresionó hasta el punto de encargarme una hora para castañuelas y dulzainas. No vi aquello, esa ensalada de instrumentos, no lo vi muy adecuado, pero sí que hice una hora que dedicaría a ella y a la banda de Alba en su décimo aniversario, que esto ya era 2002, o sea que para el décimo aniversario compuse la fantasía esta y aprovechamos y la brindamos como aportación de la banda de Alba a la capitalidad cultural de Salamanca 2002, Salamanca capital de la cultura europea, o sea que encima hemos estado colaborando y aportando nuestro granito de arena muy particular en un evento tan importante a nivel mundial, ¿no?, como es la capitalidad cultural. La estrenamos esta hora en el Palau, como ha quedado reflejado el día 12 de mayo, en un concierto monográfico dedicado a mi persona, que no olvidaré en la vida, de bien que estuvo. Y desde este momento, este fue el punto de inflexión en que ya la banda ya ha sido una orquesta, una maravilla, y hasta hoy que ya lo hemos podido comprobar. 2014 en el Espolón, que repetimos, se hacían 20 años de la obertura, Alba de Tormes, y entonces, como siempre hace, como si no hiciese nada, me volvió a tender una trampa artística, siempre hablamos en términos artísticos. Y esta vez la trampa que me tendió fue que a la anterior alcaldesa Conchi, que he tenido la oportunidad de saludar antes, bienvenida, como si no pidiese nada, como siempre lo hace Mario. Mira, el caso es que para los 500 años de Santa Teresa podríamos hacer algo, nada, una cosita, nada. Un año y medio me tuvo escribiendo notas, Mario. Me gusta correr la media maratón de mi pueblo, no pude correrla en 2015 porque no podía salir a entrenar. Tenía que estar haciendo de la hora para Mario. Pero bueno, no me arrepiento de nada, por supuesto. Esta obra la presentamos en septiembre de 2015 en la iglesia de la Anunciación del Convento de Madres Carmelitas. Luego la grabamos en el Conservatorio Profesional de Música de Cullera. Estas cosas las tiene Mario. Sabe que grabar un disco es mucho trabajo, pero si lo hubiese grabado aquí o en la discoteca vieja que grabamos, me acuerdo, uno de los primeros discos, bueno, la cosa sería tan normal, pero él no hace eso. Contrata dos autobuses y se los lleva todos a Cullera, a la playa, a grabar el disco. Así que luego pues hace de ellos lo que quiere, claro, me parece normal. En fin, y esta fue la última aportación que forma parte del disco Bello Serafín que hemos comentado. En total, mis creaciones destinadas a la banda de Alba han sido 5 originales y una adaptación o arreglo del pasodoble de Juan José, el director de la Escuela de Tauromaquia. Aportaciones siempre hechas con el corazón para la agrupación y las personas que la configuraban en cada momento y, por supuesto, siempre alentadas por el creador y máximo impulsor, alma de todo, mi buen amigo Mario Berchergrau. Thank you.